Vale, o sea, quieres para diferentes formatos. Windows 10 trae un visor 3D, lo que pasa que no es para verlo en miniaturas, sino para verlo directamente abriéndolos. Entonces, solo tienes que escribir en Windows 10, escribes visor 3D, me parece que era aquí. Esta aplicación, si no la tienes, búscala porque se puede descargar de Microsoft, es gratuita. Y entonces, se abre una ventana, la primera vez que lo abres, vale. Y esto sería lo que hay. Entonces, sería archivo, abrir. Yo, por ejemplo, tengo varios formatos aquí en Blender, extensiones variadas. Por ejemplo, vamos a empezar por la OBJ. Aquí no verías, o sea, aunque tengas esto en iconos y eso no lo verías, pero por ejemplo, a ver, este de aquí, bueno, no sé exactamente lo que es, archivo, así en mecha, abrir, por ejemplo, Kingstesur. Luego tienes varias formas de verlo. Y no sé si se puede guardar la configuración, no creo. Herramientas. Cuadrículas, editar. O sea, puedes verlos individualmente y no importa el formato que sea. Archivo, abrir. Mientras sea 3D, o sea, vamos a FBX. Running. Una bola de béisbol. Archivo, abrir. Running, walking. Este no se puede cargar, no sé por qué tendrá algún problema. Biblioteca 3D. Bueno, esto no sé, no, esto no es. Esto supongo que será un enlace a otro sitio. Esto no. Editar. Exportar imagen. No sé si tiene alguna opción de guardarlos, pero a ver, vamos a abrir uno de Gain. Este tampoco tiene algunos problemas. Esta abrir, vamos a probar otro formato, que es que aquí hay pruebas con archivos completamente falsos. Dino, vale, sí. Este sería GL. Vale, se pueden cambiar las luces, la intensidad. Puedes ver el modelo, puedes rotarlo. A la derecha, ¿qué? Ah, el vaso, ¿ves? Por ejemplo, esto sí. Lo puedes ver, dijésemos, por orden. O sea, como tengo una carpeta con varios archivos, los va pasando de uno en uno con el clic. Lo que no puedes verlo es todo en pantalla, o sea, todos los que tengan GL, no sé qué, Blender, archivos, GL, GLB, vista, iconos grandes. Y supongo yo que cada formato tendrá un visor diferente, entonces es muy difícil, pero aquí lo puedes ver. Sea, dijésemos, los podrías ver por orden. 4, 5, el gato, el dino, capitán, si son animados y todo también lo puedes ver. Este sería el capitán Hispana. Vale. Yo creo que esto, y si ya te digo, si no lo tienes puesto en Windows 10, se puede descargar. O sea, aunque creo que en las últimas versiones ya la han retirado, todavía tienes la opción de poderlo descargar. Visor 3D, no sé ahora mismo si. A ver, si buscando visor. Windows 10, creo que en el 11 es donde lo han retirado, y aquí tienes la opción esta de descarga seguramente. ¿Vale? Te da más explicaciones. De momento nada más.